Dr. Ariel Guarco, presidente de la International Cooperative Alliance. Dr. Bruno Roleans, secretario general de la International Cooperative Alliance. I'm truly delighted to be here today in Buenos Aires attending the 5th Summit of the Americas. I'm truly delighted because my relationship with this country has been special since I started as a professional. And I'm glad to attend, in my capacity of IFAD representative, this fantastic conference. The International Fund for Agricultural Development that I have the... Perdón, entonces me dicen que la mayoría de ustedes no tiene la interpretación. No tienen audífono, deberían salir y... Okay. Ok, no, está bien. Estoy muy agradecido de estar en esta linda tierra que por razones profesionales me ha vinculado mucho en los últimos 20 años de actividad. El Fondo Mundial de Desarrollo Agrícola, que tengo el agrado y el honor de representar en esta cumbre, es una agencia de Naciones Unidas y al mismo tiempo un fondo financiero internacional. Lo que especulan en contra de nosotros dicen que tenemos un problema de identidad, pero nosotros en realidad lo que hacemos es sacar lo mejor de Naciones Unidas y ayudar el desarrollo a través de proyectos financiados de gran desarrollo, de gran visión. Y además, el 2018 para nosotros es una fecha muy importante, porque esta fecha celebra el 40º aniversario o el 14º aniversario de esta organización. IFAD, el FIDA, principalmente trabaja en agricultura. Somos agricultura céntricos, diría yo. Y en particular nos concentramos en nuestras actividades y esfuerzos en los países en desarrollo. Nuestras regiones de referencia, donde nuestro presupuesto se gasta principalmente, son Latinoamérica, Asia y principalmente África. En esta presentación de hoy, de la cual ya a partir de ahora me excuso porque justo al final tendré que irme por razones institucionales, tengo que lanzar un vuelo para regresar a Europa. En la presentación de hoy yo quería analizar tres puntos brevemente con ustedes. En primer lugar, ¿por qué para nosotros agricultura y los países en desarrollo, en particular África, son tan importantes para IFAD, para el FIDA? ¿Cómo podemos trabajar para levantar estas regiones, en particular África, de sus pobrezas y de su manera? ¿Y cómo proceder en hacerlo? La agricultura es la espina dorsal de todas las economías, en particular la de las economías de los países en desarrollo. Le doy algunos datos que para nosotros son de importancia crucial. En África, por ejemplo, excluyendo la África del Sur porque es un país muy avanzado que no se puede comparar con el resto del continente, la agricultura contribuye a más del 40% al Producto Interior Bruto de la región, que es prácticamente más de todos los otros sectores. Para darle un ejemplo, la agricultura en Estados Unidos contribuye solo al 1% del desarrollo del Producto Interior Bruto del país. 80% de empresas agrícolas, de agricultores, de campesinos, en África son agricultores de subsistencia y tienen una dimensión de tierra de menos de una hectárea. Pensando en países como la Argentina y viéndola, analizándolo de este espectro, es obvio que ustedes pueden entender por qué hay este enfoque, esta concentración para nosotros en estos tipos de países y regiones. 6 de cada 10 africanos vive en ámbitos rurales y 7 de cada 10 son agricultores.
Comparando a otra vez a Estados Unidos, donde solamente 2 cada 100 personas están en un entorno rural o son agricultores, entienden cuáles pueden ser las potenciales diferencias. El sector agrícola le da trabajo alrededor de 65% de africanos. Y seguramente es desde lejos el sector de empleo que más empuje tiene en facilitar y estabilizar la dimensión social y económica del continente. Último, pero seguramente no por último, en África se concentran las tierras arables del mundo. Hablamos del 25% de tierras arables de todo el planeta. Y hablándolo desde un país como Argentina, que es el granero del mundo, que tiene una gran capacidad de producción, ustedes pueden entender muy bien las potencialidades que este continente, que esta región puede tener. Entonces, para nosotros es particularmente importante focalizarnos en invertir en pequeños agricultores para reducir la pobreza y aumentar la seguridad alimentaria y la nutrición. Además, porque cuando la agricultura bien estructurada, la transformación agrícola bien estructurada, puede significar y empujar el desarrollo de un país o de una región mucho más de otros aspectos de crecimiento económico, como puede ser la industria o la innovación. La agricultura alemán se queda de vital importancia para el crecimiento económico de los países, y además esto ha sido analizado en nuestro report de 2016, donde hemos demostrado que ningún país ha crecido únicamente a través de su empuje, de su desarrollo industrial, sin tener también una concentración en el desarrollo y en la innovación en ámbito agrícola. Claro, las palabras iniciales son buenas y luego están apoyadas por hechos concretos. Es fácil hablar de desarrollo, es fácil hablar de personas pobres, es fácil hablar de niños, es muy fácil hablar de migraciones incesantes, como la que está pasando ahora en Centroamérica o en el Mediterráneo. Pero es muy difícil a veces concentrarse en utilizar instrumentos y proponer soluciones que pueden enfrentar a estos grandes retos de este milenio. Entonces, ¿cómo podemos todos ayudar y contribuir a que se reduzca el hambre en el mundo, se incremente la sustentabilidad de este planeta y se facilite una mayor estabilidad social y económica? Desde nuestra perspectiva, 3 son los grandes retos. Infraestructuras, desarrollar las comunidades marginalizadas, jóvenes y mujeres, y facilitar los grandes accesos. Infraestructuras es un elemento esencial, no únicamente por regiones como África, que seguramente tienen una deuda infraestructural muy importante, pero para todo el mundo. Hasta que no tengamos calles, puertos, aeropuertos, invernaderos, frigoríficos bien capacitados, nunca resolveremos el problema del hambre en el mundo y, por consecuencia, siempre habrá migraciones, siempre habrá inestabilidad social y siempre habrá muchas de las plagas que cada día escuchamos en cualquier tipo de diario en el mundo. Entonces, infraestructuras ante todo. Además, por los países desarrollados, porque solo a través de infraestructura en los países desarrollados podemos seguir desarrollándonos más. Porque si no podemos transferir nuestra tecnología en aquellos países, nuestro nivel de mercado llegará a un momento que se saturará y no podamos facilitar acceso a estos mercados. Entonces, infraestructuras es un reto en el cual nosotros insistimos mucho. Si queremos cooperar con todos, gobiernos y sector privado, para apoyar esta evolución. El otro aspecto de fundamental importancia que he mencionado son las comunidades marginalizadas. Hombres y mujeres, jóvenes y mujeres. Hoy en día, estos tipos de actores están muy marginalizados. Las mujeres son el 80% de fuerza laboral en los países en desarrollo, en particular en África, y no tienen derecho de ser propietaria de empresa, de tierra, no tienen acceso a crédito, no tienen acceso a educación.
pero lo hacen todas ellas. Lo mismo los jóvenes. Tenemos que hacer un esfuerzo concordado para facilitar esta dirección y hacer posible que saquemos esta gente de este contexto tan complicado. Los accesos, esto es de fundamental importancia. Hasta que nos facilitemos los grandes retos de los accesos, acceso a educación, acceso a información, acceso a crédito, y lo digo en un contexto cooperativo donde prácticamente usted proporciona todo este tipo de servicio, hasta que no logramos esto, nunca saldremos de situaciones de su desarrollo. Y esto afecta directamente también las regiones desarrolladas. Es por esto que conjuntamente tenemos que trabajar para desarrollar este tipo de grande reto que Naciones Unidas y los países nos están pidiendo a nivel mundial. ¿Cómo proceder? Bueno, yo quería levantar una pregunta, porque a veces es fácil hablar, pero siempre es difícil encontrar soluciones. Entonces, mi pregunta de hoy, con la cual me gustaría que ustedes reflexionaran, es ¿cómo podemos verdaderamente crear un planeta sustentable y que mira al futuro, que tenga visión? En particular, una visión acerca de la responsabilidad, del máximo respeto y de la inclusividad. Una posible solución la ofrecen ustedes directamente, el modelo cooperativo. El modelo cooperativo es el modelo de participación y de colaboración por excelencia. Nosotros, Naciones Unidas, nos hemos inspirado en ustedes cuando hemos lanzado los 17 puntos de desarrollo sustentable que estamos defendiendo en estos años, los Strategic Development Goals, los colores de este lindo pin que yo tengo en mi chaqueta. La maximización de las ventajas que ofrecen las cooperativas a través de su trabajo es único. Y no lo es ahora, en los últimos 10, 15 años, lo ha sido siempre. El modelo cooperativo, empezando por Rochdale en el siglo XIX y a través del ICA, del ICA, en el siglo XX, es un modelo exitoso, muy exitoso, y que necesita ser replicado a nivel mundial en todos los contextos posibles. Claro, yo le dije al principio que yo soy agricultural centric y no voy a salirme de este contexto. El FIDA trabaja principalmente con agricultores. Y pero en este ámbito las cooperativas son de vital importancia para nosotros, porque las cooperativas agrícolas en el mundo producen el 50% de los que necesitamos para alimentarnos. Muchas de las instituciones financieras internacionales como Rabobank o el Crédit Agricole reconocen tener sus principales raíces en las dimensiones cooperativas. Al principio de esta semana, la Organización Mundial del Trabajo nos acordó que las cooperativas son mucho más flexibles en las crisis financieras, en las crisis de mercado, en lugar de las bancas centrales o de instituciones muy rígidas y grandes. Y la expresión que yo aprendí a través de mi actividad diaria con el mundo cooperativo es que seguramente a solas podemos marchar y lo podemos hacer seguramente muy rápidamente, pero si estamos todos juntos podemos correr. Podemos correr porque podemos aprender de los fallos de los otros, aprender de las best practices de los otros y a mejorar nuestra estrategia. Esto es particularmente verdadero por los pequeños agricultores, los agricultores de subsistencia en los países en desarrollo. De hecho, individualmente, estos agricultores son muy desfavorecidos, porque su poder de negociación a nivel político, a nivel de cadena del valor, a nivel financiero, es cero prácticamente. Entonces, utilizar un sistema como el de ustedes, una buena práctica como la de ustedes, es la única manera que nos puede facilitar el crecimiento del contexto económico rural en los países en desarrollo.
Señores, no se trata de decir hay 870 millones de pobres hambrientos en el mundo. Los números son irrelevantes si no levantamos políticas adecuadas, porque hoy son 870 y mañana serán un billón o más. El problema es tener idea y facilitar en un mundo como el actual, a donde lo tenemos prácticamente todo, actuar de manera que podamos destruir o reducir esta impresionante cifra alrededor de cero. Es por eso que le digo y le pido de juntar esfuerzos con el FIDA, pero con todos los actores económicos, el sector privado, la sociedad civil, los gobiernos, de manera que todos conjuntamente nos pongamos a trabajar para alcanzar los 17 puntos de desarrollo, que están justo atrás de la esquina. 2030 es dentro de 10 años. Y para nosotros será un grandísimo problema a nivel de sustentabilidad del planeta si no alcanzamos a desarrollar lo que son los principales retos que estos 17 puntos nos ponen. Bajar la pobreza, reducir el hambre, el cambio climático y así diciendo. Y esto lo podemos hacer, como dice justamente el punto número 17, a través de una partnership responsable. Yo creo, a través también de las acciones que el Fondo Mundial del Desarrollo Agrícola está tomando junto con ICA, que el partenariado al cual estamos dando vida, gracias al presidente Guarco y al secretario general Lorean, es fundamental para hacer que todo el trabajo subterráneo que ustedes hacen sea puesto a la disposición de todo el mundo en desarrollo. Muchas gracias.